En directo desde Murcia, 250º día consecutivo de protestas en contra del muro que está partiendo la ciudad en dos, en contra del paso del corredor del Mediterráneo en superficie, en pleno casco urbano, porque entre otro tipo de mercancías, transporta mercancías peligrosas. También en contra, por supuesto, de esa pasarela, que sería el único modo de cruzar al otro lado del muro. Y esa pasarela está construida sobre acequias, es decir, debajo está hueco. Debajo está hueco. Y hoy la gente está en esta plaza del soterramiento, en esta plaza del soterramiento, celebrando los 250 días de protestas consecutivas. Murcia no se parte. El AVE llega con un muro que segrega por una ciudad sin mercancías peligrosas, Beniel, coste cero. Como siempre, a un lado están los agentes y a este otro lado las gentes. Y al otro lado los agentes. Y en el cielo la luna y Venus, acompañándonos como las últimas tardes. Buenas noches. Buenas noches también, Juani, Loli, Antonio, Sergio, Lulú, José, José Luis, y todas las personas que estén viendo esto por primera vez, compartir, ¿eh? Si lo está viendo por primera vez, ya, rápido, sin pensarlo, pum, compartir, porque esto, Murcia no se parte, que están partiendo la ciudad en dos, con un muro. Es que la gente lleva 250 días seguidos a la calle, a las vías de protestas. Más de 8 meses de protestas diarias. Esto comenzó el 12 de septiembre, de estar aquí las concentraciones, ¿eh? El día 5 de septiembre ya había una acampada junto a las vías, que fue lo que inició que 7 días después continuase las protestas, pero a modo de concentraciones. Y también muchísimos días que hay manifestación por las calles del sur o del centro de la ciudad. Aquí vemos la gente poniendo velas para que Murcia no se parta. Murcia no se parte, Murcia se comparte. Murcia no se parte. Saludos, José Antonio. Fíjate lo que esta noche están creando aquí la gente. Están poniendo velas. Murcia no se parte. El AVE llega con un muro que segrega por una ciudad sin mercancías peligrosas. Beniel, coste cero. Buenas noches, José Antonio. Ya sabéis, si queréis hacer una fotografía en Android, presionas el botón de bajar volumen y, sin soltarlo, el botón inicio. Así se hace una captura de pantalla, pero se hace una fotografía de aquí también, de Telegram, de Periscope. Y la podéis compartir en Twitter, en Facebook. Estamos también en directo en YouTube, en Facebook. Saludos a la gente que nos está siguiendo en directo en Facebook y desde YouTube. ¿Eh? ¿Carmen? ¿Qué, Carmen? Está muy bonito, ¿eh? Mira, la más guapa de todas es esta. ¿Qué es tu nieta? Sí, sí. Ah, sí, aquí sí, la sí. Nieta de Carmen. ¿Cómo se llama? Lola. Lola. Ahí tenemos a Lola, la nietecita de Carmen. Vamos a ver. Espera.
Ahí lo tenéis para hacer una fotografía. Ahí tenemos a Lola, la nieta de Carmen, ahí delante. Ahí Gonzalo dándole al pito, a silbato. ¿Puedo cantar el himno del PP? Ah, pues no. No sale, no, menos mal. Es un pito con dignidad. Por supuesto. Un silbato con dignidad. ¿Será el día chino? Pero con dignidad. Pues aquí estamos, ¿eh? Murcia no se parte, momento aquí para que hagáis fotografías, compartáis. Hostias. Vamos a ver. Bueno. Bueno, Neid, Marisa, aquí estamos en este día ducentésimo, quincuagésimo, 250 días seguidos, y la gente lo está celebrando de la manera que estáis viendo, situando unas velas, rodeando carteles que pone Murcia no se parte, y aquí, por supuesto, incansables, eso siempre. Eso siempre, siempre. Y vamos a ver. Fina, ¿me ayudas a retransmitir? A ver, agarra el micrófono, Fina. Cuéntanos, ¿cómo se está celebrando la noche 250 de protesta? Pues aquí estamos. Aquí estamos todos juntos celebrando este día. Y recordando. Sí, sí. Celebrándolo todo. ¿Qué? Vamos a ver. No me entretenga, no me entretenga, afina. ¿Cómo estamos celebrando, Carmen, este día, hija? Muy emocionante, muy emocionante. Llevamos 250 días aquí. Pero bueno, antes de los 250 días, hay 5 años. Y 30 desde que empezamos. Pero paramos en el convenio 2016, paramos. Y luego arrancamos en el 2011. Pero días seguidos, 250 días. Aquí en familia. En familia. Y lo que se está viendo parece ser que vamos a llegar a los 365 días al año. ¿Verdad que sí? Parece ser que lo que se está viendo. Porque aquí la justicia va muy lenta, en España. Demasiado lenta, demasiado lenta. A ver. Demasiado lenta va la justicia aquí en España. Demasiado lenta. ¿Cómo estamos celebrando el día 250 días? Bueno, lo estamos celebrando pues con una pena muy grande, porque estamos dando, o sea, como en el duelo de la pasarela. Sí, que estamos contentos porque no hemos parado en los 250 días aquí. No nos estamos rindiendo, pero claro, estamos tristes porque
cada día vemos esto avanzar. Cada día nos estamos viendo que se están riendo estos políticos nuestros más de nosotros, y al final de cuentas pues veremos a ver esto en lo que termina. En fin. Esto parece que ellos se han propuesto a seguir para adelante con su ave en superficie, y al final me parece a mí que lo van a conseguir. ¿Verdad, Carmita? Sí. Me parece a mí que lo van a conseguir. Puede ser que sí, pero bueno. Es una pena, pero... Es un dolor dividir una ciudad como es Murcia, que es la séptima ciudad de España. Pero bueno, ellos se lo han propuesto y seguramente quieren conseguirlo. Todo por ellos, por tener más, por ser más... Por adquirir más votos. ¿Por adquirir más votos? Hombre, hasta cierto punto... No lo sé hasta cierto punto, porque también van a perder... Cuando se vayan, esto lo han hecho a ellos. Pero qué tristeza. Pero bueno, y habrá gente que le agrade que esto lo hayan hecho otros. Pero otros muchos dirán, vaya unos bordes lo que han hecho estos políticos con Murcia. Por eso digo que es una pena. Ellos se irán contentos de que lo han hecho, pero aquí van a quedar, pues como van a quedar. No solo con el sur, hay mucha gente. Hay muchos pueblos afectados por este tema. Pero que no solo por el sur, hay mucha gente en el norte que no está de acuerdo. Nada. Que no está de acuerdo. ¿Quién puede estar de acuerdo con una cosa? Yo no creo que la gente del centro, porque sean del PP, es que ni aun sea del gobierno, si es que está esto mandando. No tiene nada que ver, ni PP, ni PSOE, nada. Esto es defender lo que es nuestro, lo que es nuestra libertad, porque aquí nos van a dejar metidos en un gueto. A ver, el día que cierre, tú imagínate esto con un muro, que no pasen vehículos por aquí, ya da tristeza nada más de pensarlo. Tristeza, una tristeza muy grande. Y la gente aquí, ¿qué va a hacer cuando esto esté sin pasar un vehículo, sin tener vida? Se tienen oídas que el martes que viene cierran el paso a nivel de la senda a los Garres. No sé ya, cuando cierren, menudo trajín se va a armar. Porque a diario por allí pasan muchos coches, muchos vehículos a trabajar, a sus obligaciones de día a día. Yo no sé ya que vamos a empezar a estar sintiendo ya esto. Si aquí lo menos que se pide es que vengan y nos den una explicación, que aquí no viene absolutamente nadie a decir nada, absolutamente nada, nada más que haciendo lo que ellos les da la gana, y aquí nosotros aguantando el pueblo. Ven un momento, por favor. Di, a ver, ¿cómo estás sintiendo tú y estás celebrando estos 250 días? Bueno, pues lo celebramos como podemos. Ya veis que no hemos venido aquí a la orilla de la vía e intentamos pues calmar los ánimos y llevar mejores vistas contra todo esto, que es una aberración y que no podemos con ello. Pero bueno, lo que hay que llevar buena compostura y estar aquí todos los días para intentar que lo quiten, si es que lo quiten. Gracias. Para poder evitarlo, que no lo vamos a evitar. Para bueno, pero aquí hay que estar, por lo menos que sepan que esto no nos gusta. Por supuesto que no nos gusta. Vamos a ver los carteles que hay ahí. Vamos a ver lo que pone la gente. No quiero vías que separen nuestra vida. La vida. Basta ya de represión, Madero fuera de las vías. Un gran movimiento vecinal y necedad de los políticos contra el pueblo, soterramiento integral, convenio 2006, no al ave en superficie. Murcia comienza a despertar, un pueblo unido jamás será vencido, porque solo el pueblo salva al pueblo. Nuestro grito acabará con este y todos los muros, porque nuestra magia no tiene fin. No quiero a mi pueblo esclavo, lo quiero luchando en las calles. Lo mejor de la vía, sus mujeres. Claro está, todos los días nos vemos en las vías.
desde Barcelona, siempre con vosotros, nunca os rindáis. Hoy ha venido numerosas personas desde Barcelona. Fina, Juanjo, Ana, Aneta, Cés, Alberto, muchísima gente que ha venido desde Barcelona. Y a Marta, que la estamos esperando también, que venga. Marta, llega, Marta, te estamos esperando. Lo peor de las vías, la policía. Nosotros por arriba, el tren soterrado. Aquí estamos viendo estas imágenes que la gente ha ido colocando. Daniel Costecero. 25.000 voltios, catenarias. A casi un metro de nuestros hijos, lo vais a consentir, Murcia sin muros. Y también en este lado, para celebrar los 250 días, la magia de las vías me hacen venir día tras día a por otros 250 más. Bueno, si soterran un poquito antes ya también ayuda, ¿eh? Pero bueno, habrá que venir lo que haga falta. Orgullosa de mi barrio y de la gente que lucha por él. Luego también, dignidad, te estoy vigilando, ballesta, por aquí alguien también. Contra las mentiras y la corrupción, aquí hasta la defunción. Muros no. No más mentiras. Cuando te muevas, todo, cuando te mueras, todo queda aquí. Me parece leer. Una lucha sin precedente, no queremos muro, a lo que añadiría yo, presidente. No hay que tener miedo, poder vecinal. ¿Qué dice ahí? Una policía para echarnos de las vías. Tanta policía. A tanta policía para echarnos de las vías. A ver, el muro de la vergüenza no se va a poner, no. No al AVE sin soterramiento, no al muro de Murcia. No a los políticos sin huevos que se esconde detrás de los centuriones de azul. Soterramiento ya. Confiemos en que estos manifiestos abra los ojos y la gente y la mente de los votantes, que no nos queden 250 más. Creo en la justicia y tengo esperanza. Lucha vecinal pacífica, dignidad y respeto. No somos terroristas. Los que nos gobiernan, sí. Su muro es un atentado contra la dignidad de todos. La dignidad y la unión de los vecinos será la caída de los corruptos que nos gobiernan. Eso será su penitencia por embusteros y corruptos. Mensaje de Loli. 250 días de lucha, compromiso, solidaridad, empatía, amistad. Cualidades todas ellas de las que carecen quienes gobiernan. La razón nos avala y como la tenemos, seguiremos en la lucha hasta conseguir las vías soterradas. Esto, Murcia no se parte, Murcia se comparte, Murcia no se parte, se comparte. En estos 250 días, lo positivo para mí de las vías, ser un grano en el culo del gobierno y la gente maravillosa que he conocido. Nuestra dignidad siempre está por encima, siempre estará por encima de vuestros intereses. Lucharemos hasta lograr el soterramiento. Murcia es una, dejémosla así. Murcia es una, dejémosla así. Bueno, pues aquí seguimos. La gente colocando. Para celebrar, colocando mensajes para celebrar estos 250 días de protesta. Protestan las vías. Bueno, pues
¿Cómo entrevista a un policía? Eso es lo que han dicho varias personas, más de una vez, de ir y entrevistar a uno. No pasaría nada. ¿Eh? No pasaría nada. Si le pide permiso, oye, ¿puede hablar? ¿Quiere hablar? ¿Puedes? ¿Quiere hablar? Yo entrevisto a quien me digáis. Fino. A quien me digáis. Bueno, Fabio. Bueno, pues aquí veis 250 días, seguidos de protesta. Esto es agotador y sin embargo la gente sigue viniendo, todos los días, una vez antes, dos veces después. Yo ni sabía, mira que me lo han dicho, pero estoy tan agotado que ni sabía que se iba a hacer hoy esta actividad aquí en las vías, porque esto es agotador y durante el día también hay que descansar para poder estar aquí luego por la noche, aparte también de hacer tareas en casa, que el sábado pues toca también hacer muchas más tareas de lo habitual, en mi caso, cada cual se lo gestiona como sea, yo me lo gestiono los sábados. Los domingos, uno de los dos días. O ambos a veces. Pues así estamos. Murcia no se parte, Murcia comparte. Buenas, Joaquín. Hoy con gente que ha venido de Barcelona. Estamos esperando también a Marta, que venga, que lleva pasa unos días aquí en Murcia y a ver si hoy se nos puede pasar por aquí. Muchísima gente hoy, para ser un sábado, es que... Oye, Alberto, aquí estamos con Alberto, que tiene, por supuesto, algo que contar. El tipo viene desde Barcelona, Alberto, qué grande. Y qué buena está la escena Levante. Bueno, aparte de eso, os quiero comentar y aprovecho el mejor medio de comunicación que hay en las vías para informaros de que el día 15 de junio hay un evento de música electrónica donde venimos un grupo de disjockeys, yo no sé si podré venir por temas laborales, pero vienen disjockeys de Murcia, Mona Record, viene gente de Tarragona, viene gente de Almería a recaudar dinero para las multas de los vecinos en la sala Garaje Beat, y espero que estéis todos allí y que podamos ayudar a los vecinos de una manera solidaria y desinteresada sobre todo. Y si la marca de cerveza hace una donación también, gracias a la publicidad que le ha hecho, pues vendría bien también, que se moje por su pueblo, porque no le he visto por aquí, no se le ha visto el pelo a esta marca, Estaría muy bien que Estrella Levante, que es una marca murciana, apoyara este evento, y igual que Pipa Grefusa, que creo que es el sitio de España donde más pipas se come del mundo, que vinieran y que nos apoyaran, sobre todo porque necesitamos financiación para hacer los carteles. Así que nada, desde Murcia Las Vías, el Liante, CDR Itinerante, un beso a todos y sobre todo orgulloso de mis murcianos. Oye, pues Alberto, muchas gracias por tu apoyo a la gente. Mira, ahí Carmen la está liando parda. Mira, la lianta, una lianta. ¡Carmen, alcaldesa! ¡Carmen, alcaldesa! ¡Carmen, alcaldesa! ¡Qué más Carmen, ¡Qué día, qué Carmen, día! Carmen es ídolo. Día, mira. Carmen es... Igual te agarra la cámara y la entrevista, cámara, el tambor, lo que sea, el tambor. Mira. Bueno, oye, ¿cuántos días va a estar por aquí? Estamos hasta el lunes, porque hay fiesta en Barcelona hasta el lunes, y estamos para organizar el tema de financiación para los carteles, que es lo único que nos falta, porque la sala Garaje Beat Club nos ha abierto sus puertas. Los DJs he tenido que dejar que muchos no vinieran porque se ofreció mucha gente y no había horas para tantos, pero bueno, que estoy muy orgulloso de poder ayudaros y que es un placer para mí. ¿En Barcelona se celebra la segunda Pascua el lunes, puede ser? En Barcelona, capital y en Hospitalet, se celebra la segunda Pascua el lunes, correcto. Solo en esas dos ciudades, pero bueno, hemos aprovechado para hacer una escapadita. Muy bien, oye, pues genial, encantado, Charo. Charo, Charo is the best. Charo, y además tenemos pendiente cuando acabe el curso, su nieta Lucía ha hecho un cómic de las vías y lo ha presentado como trabajo
en el instituto, ¿no? Y tenemos que esperar a que le den la nota. Y los visto que den, yo me encargaré de que se difunda su trabajo por todos lados, porque creo que es una lucha importante. Son 250 días de dignidad y de orgullo, de estar aquí con lluvia, con frío, con calor, cada día, 250 días. Para mí sois un ejemplo y un orgullo ser murciano por vosotros. Y Alberto, además, gente aquí que se junta muy diversa, o sea, igual vota un partido a otro que no vota, igual que son del Madrid y de Barcelona, que odian el fútbol, da igual todo. Personas, no hay que hablar de colores políticos. Aquí hay personas luchando por personas. Eso se llama dignidad y ahí no hay colores. Así es, así es. Y no la van a quitar. Si no la quitan, no sabrían qué hacer con ella. No, porque ellos no tienen ninguna. No tienen dignidad, por lo tanto la dignidad que es la nuestra va a hacer que no haya mudos y que no nos quiten la libertad que tenéis aquí como barrio, el derecho a vivir dignamente, no separado por esta vergüenza y esta aberración que es una plataforma ilegal, unas obras de corrupción, un señor López Miras que es un sinvergüenza, un alcalde Ballesta que es un sinvergüenza, un Paco, el de las uvas, que es un sinvergüenza, y un gobierno de Murcia que es patético y corrupto. Por eso desde Cataluña denunciamos la corrupción también en Murcia. Corruptos en ningún sitio. Ahí está. Los corruptos tienen que estar en su sitio, que es en prisión, y no donde están los presos políticos, que aprovecho para reivindicar mi causa. Menos políticos presos y presos políticos, y más corruptos en la cárcel, que es donde tienen que estar. Todo el gobierno de Murcia tiene que estar en la cárcel, que es su sitio. Pues aquí tú sabes que esta es la Cámara del Pueblo, hombre, para el pueblo, y en directo, para que el pueblo diga lo que quiera. Quiero presumir de ser el presidente del club de fans de Cecilio Sin. Bueno, esa es otra. Hay club de fans mío en Twitter. Fans creado por mí, porque creo que se lo merece, y con el apoyo de todos los vecinos y de muchos catalanes que conocemos el problema de las vías gracias a ti. Y como reconocimiento de tu trabajo hemos creado el club de fans de Cecilio Zin. Cecilio Cean, con C, buscarlo en Twitter, que el presidente soy yo y os daré candela. Te voy a decir una cosa. Me saca los colores, pero hay una cosa del club de fans que me gusta. Sí. Y que siga así. Y es que en Twitter no me sigue. A que siga así, me gusta. Claro, es me que porque no puedes seguir. Te tienen que seguir en Twitter tus fans y en el club de fans tus fans. Pero yo no te voy a seguir a ti porque yo te quiero. No me hace falta seguirte. Complacencia no. Esta es tu casa y la de mi hermano. Os presento a mi hermano Jesús, que tiene casa en el Prat. ¿Dónde tienes tu casa? En el Prat. ¿Tú tienes casa? En el Prat. Él es mi hermano, y ellos son parte del pueblo. Son la lucha de las vías y este es el medio de comunicación que a todos nos ha enganchado esta lucha. Así que gracias a los dos. Muy bien, pues tengo pendiente ir a Barcelona no mucho tiempo. Ya os avisaré. Es casa y cama de matrimonio, ya lo sabéis. Muy bien. Y bien tratados seréis. Muchas gracias, Alberto, tío. Muchas gracias. Pues sí, vamos a... ¡Anda! Vale, hay chocolate, hay bizcocho. A ver, aquí tenemos a Carmen, una de las estrellas de esta revuelta de la huerta. Ya he visto, Alberto, gente que se solidariza desde Barcelona. Bueno, que también ha creado el club de fans mío, hay que ver qué cosas. Eso es para sacarme los colores, ya os lo digo yo, es para sacarme los colores. Pero bueno, esto ya se va de las manos. Pues oye, si hay que tener fans, se tiene. Aquí lo que sí que hay que hacer es seguir mostrando la realidad. Ya lo vea esto una persona, lo vean 100.000 personas. Como hay Periscope de más de 100.000 personas. Espectadores. Buenas. Recuérdame tu nombre. Javier. Javier, cierto, Javier. Que vienes con tu padre que también se llama Javier. Ay, Javier, vamos a ver. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien. Hoy, como mañana no hay colegio, ¿te has venido aquí con tu padre? Sí. ¿Tú quieres muro? No. Lo tienes claro, ¿no quieres muro? No. Díselo a la gente. ¡Que no! ¡Quiero muro! Queda bien claro, Javier. Mira. Díselo otra vez a la gente. ¡Que no quiero muro! Pues aquí Javier, ya veis, que aprovecha y cuando al día siguiente no tiene clase,
su padre, que lo tenemos allí. Su padre, que está allí al fondo, viene con él. Mira, 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 mira. 250 días que llevamos celebrando con movimiento. Luchando. Los 250 días que llevamos luchando, no se oye, no se oye por el tambor. ¡Alegría! Muchas gracias, Javier, muchas gracias. Nos has ayudado, muy, muy buen reportero, Javier. Sí, pues, venga, venga, vamos. Vamos a ver. Venga, sujeta esto. La reportera de Barrio Sésamo. Que no, que no, que no queremos muro, que no, que no, que no queremos muro, que no, que no. No te pido que me rollo. Sácalo. Al tambor, Paco. Grande Paco. Sopa, sopa. Sí. Oh, David.
Grande Paco, Paco, muy grande Paco. Mari Carmen a la cámara, Paco al tambor y los vecinos, las vecinas. Gracias, Mari Carmen, te dejo descansar un ratito. Aquí Mavi, José, Conchi, Loli, Antonio, otro Antonio, Pepi, la gran familia de las vías. 250 días seguidos, 250 días seguidos. Hoy con gente que viene desde Barcelona. Mira. Muy bien, Paco, Paco. Vamos a saludar, Juanjo. Oye, saludos de gente de Barcelona a gente de Barcelona. Juanjo, tío, Yana. Salud y república a la gente de Barcelona. Hoy tenemos visita vuestra. Otra vez. Visita. Oye, encantadísimos, ¿eh? Aquí hay que venir, ¿eh? Visita inesperada y visita además, bueno, en últimas, pero visita para luchar igualmente como vinimos la otra vez del 7A. Y las veces que haga falta, y las veces que haga falta aquí con el pueblo. No con los corruptos y con los ladrones, con el pueblo, que son los que nos importan. Y al final la gente se da cuenta que llevamos un huertano dentro, llevamos una huertana dentro, ¿eh? Unos luchadores. Ana, ¿qué? ¿Qué tal por Murcia de nuevo? Hombre, pues vine hace 15 días, así que más o menos igual de bien. No, la gente ya, yo creo que ya nos ve aquí y dice, no, soy de Barcelona otra vez, sí. Bienvenidos otra vez. Esta es tu casa. Ya es mi segunda casa, hombre. Entonces, mis abuelos son de aquí, de Jumilla. Y yo me siento ya medio de aquí, porque siempre me ha... Desde el primer día que vine, que es el 7A, que lo llevaré marcado toda mi vida en la piel. Venga, vamos a mostrarlo. Mira, mira, 7A. Ahí. Grande. Aquí tenemos también a Aitor, 7A. Somos 5. Que ha marcado ese momento en la vida de mucha gente, ha sido... Fue un antes y un después, al menos para mí, bueno, yo creo que para todos los que venimos. Yo creo que ni la gente se esperaba que nosotros viniéramos de tan buen rollo, ni nosotros nos esperábamos ese recibimiento. Y es que ya son tres veces en mes y medio que he venido y siempre ha sido... Tú aquí lo que has descubierto es que al final aquí somos una gran familia, pero además una familia de la que se lleva bien, de la que da gusto verse y de la que, aunque sea familia lejana...
a 600 kilómetros, pero se ve más a menudo que gente que vive puerta con puerta. Te he visto más veces a ti que a mis amigos de toda la vida, que los veo cada dos o tres meses. Os he visto más veces a vosotros que a ellos. Y cada puente que haya, si puedo, me vendré. Cogeré un autobús o con amigos en coche y vendremos. ¿Haya muro o no haya muro? Aquí estaremos. Y tú tienes tu familia y además siempre sonriendo, impresionante. Ana, da igual el momento que la veas del día, ¿no? No te lo dije la otra vez, pero yo particularmente me fijo en estos detalles. Que si son cursi, discúlpame, pero siempre vas sonriendo, ¿eh? Aunque estés agotadísima, aunque estés derrotada, tienes sonrisa en todo momento. Es que si no, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Nos tiramos a la vía? ¿Nos desesperamos? ¿Qué vamos a hacer? Si hay que luchar, por lo menos que sea con una sonrisa, porque con violencia no se soluciona nada. La violencia ya la usan los que todos sabemos, yo soy los de arriba, contra el pueblo de Catalán, contra el pueblo de Murcia, contra el pueblo que sea. Si pueden usar la fuerza, la usarán. Si les correspondemos igual, no somos igual que ellos. Y envíale un mensaje en catalá a toda la gente que nos está viendo. De lo que estás viviendo aquí. A tots els meus companys catalans, que vingueu sempre que pugueu, que això és una passada, que us rebran com si fóssiu família. Totalment. O sigui, a mi ja em veuen i em pregunten, ¿és de Barcelona? Sí, i em donen abraçades i em donen petons. Chapó, gente de 10. Muy bien. Gràcies, Anna, gràcies. Lucía? Lucía? Ay, espera, a ver. Dime. A ver. Venga, Lucía, ¿qué? Me gustaría ser actriz. ¿Te gustaría ser actriz, Lucía? Sí. Oye, pues eso es cuestión de ir a por ello y... Sí, soy una guerrera. ¿A que sí? Estás aquí en las vías luchando para que tu ciudad no tenga muro. Sí. ¿Con tu padre? Sí, con todo el mundo. Ahí está, Lucía. Pues oye... Con la Sonia, que está por ahí. La he visto antes, así de refiló. Y con Swing, el perrico, que es bien majo. Sí. Sí. Pues oye... Lucía es una de las luchadoras que está aquí y también desde el primer día, Lucía, grande Lucía, fuerza para Lucía. Del joven Simba. Ahí, Lucía. Y a ver, aquí también tenemos, ¿cómo te llamas? Fran. Ah, mira, espérate. Ven, Alexia. Vamos a ver. Alexia, ¿no? Mónica, es verdad. Es que, Alexia es más pequeñita. A ver, espérate. Claro. Vamos a ver. Toma. Pregúntale, ¿qué es tú? ¿Primo? Sí, bueno. Su padre está junto con él. Ah, vale. Pregúntale si quiere muro. No. No quiero muro. Yo no quiero muro porque junto al bar de mi padre, el mesón prior, no queremos muro porque si no, no podríamos pasar. Toda la vida pasamos por aquí hasta que unas personas que llevan aquí toda la vida viviendo no quieren poner muro. Yo tampoco, pero tampoco hace falta poner muro para que no pase el ave. Así que soterramiento ya, que no queremos muro. Muy bien. ¿Tu nombre? Fran. ¿Cómo? Fran. No lo he escuchado. Fran, que lo ha dicho antes Mónica. Aquí tenemos a Fran. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias. Aquí, Fran, Mónica, Alexia. ¡Hola, Alexia! Alexia. ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está? Dile algo. Dile algo. Sí, ahora la veo. Es el cumpleaños de mi madre. Cumple 38. 39, eso. Sonia. Pues, ¿dónde está tu madre? Allí. Pues vete para allá y le dices felicidades y le das dos besos con el micrófono. Venga, vete para allá. Ya si no lo debo no saber. ¿Que te va a felicitar? Dime. Felicidades, mamá. Gracias, cariño. ¿Tú también quieres? feliz cumpleaños. Que está el micrófono en medio y la mamá lía. Espera, Mónica. Pásalo por debajo.
Vale, ya le puedes devolver el micro. No, no, no. Toma. Pero así, hace la reportera. Claro. Mira, está en directo ahora. En Facebook, en YouTube y en Periscope. Pues aquí. ¿Cuántos cumple tu madre? 39. ¿Y cómo se llama? Ilu. Ilu. Pues felicidades, Ilu. ¿A que sí? ¿Y tu padre, Marco, dónde está? Se ha ido a la casa. Ah, se ha ido a la casa. Bueno, también viene muchas veces por las vías. Y aquí con la abuela Nieves. ¿Eh? No, sale en internet. En Facebook, en YouTube. Y en la tele. En el canal de YouTube y en Facebook. Mira, corazones están enviando. Te están enviando un montón de corazones. Fran, están enviando un montonazo de corazones. Mira. Pero eso es lo mismo que está viendo ahora. Mira, pues están enviando un montón de corazones. Apoyo desde Cataluña. Pues Inu, felicidades también. Muchas gracias. ¿Tú quieres hablar? ¿Qué quieres decir? Habla, habla, que te estoy escuchando. A ver, ¿qué hace aquí? A ver. Muro ni pasaré. Muro ni pasaré. A luchar y a ganar. Está cantando, canta, canta. Canta, anda, fuerte. Muro ni pasarela, a luchar y a ganar. ¿Fuerte? No queremos que haga muro. Ni ascenso. Somos todos. No queda división. La 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 la. Claro, y si te lo pone aquí, porque si no. La 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 la. Mira la cámara. La 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 la. ¿Ya? Muy bien, toma, devuélvelo. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Fran. Nieves, Ilu, Deu. Aquí tenemos a una de la familia de las vías, de esta, una familia de esta gran familia de las vías. Ahí también tenemos a Darko. Aquí tenemos a Darko. Otro luchador de las vías. Por aquí estará Silvia. Ahí la tenemos. Siempre acompañada de Darko y Dori, creo que es el nombre. Pues 250 días, seguimos en las vías en Murcia, 250 días de lucha en esta plaza de soterramiento. Ya las velas se han apagado y aquí Murcia no se parte, Murcia no se parte. En breve la policía abrirá el tráfico, Javier. Y la gente ya está retirando los carteles. Buenas, ¿cómo te llamas? Lola. Lola, eres nieta de Carmen. Tu abuela es Carmen, ¿a que sí? ¿Eh? ¿Tu abuela es Carmen? ¿Has visto? ¿Tú quieres muro, Lola? Yo no quiero muro. ¿No quieres muro? Ya te he visto ahí antes, aquí luchando para que puedas cruzar la calle con tranquilidad. Sí. Muy bien, Carmen, Lola. Aquí Lola, nieta de Carmen, que viene aquí. Javier está contento. Javier está contento aquí. ¿Cómo saben los nombres de los dos? Pues porque ya soy unos luchadores y yo me aprendo los nombres de la gente luchadora. De las personas luchadoras yo me aprendo los nombres. Aunque a veces se me olvidan algunos, también, no te creas. ¿Madre? A ver, ¿Irene puede ser? Espérate, ¿tú tienes un hermano que se llama Jorge? No, porque Jorge es de... ¿Ves? A veces me lío. Oye, adivina cómo se llama su madre. La madre de Jorge. De Javier, no, Javier. Javier, pues no lo sé. ¿Cómo se llama tu madre? Adela. ¿Adela?
No lo sabía, no lo sabía. Adela, no. De su padre sí, su padre se llama Javier, que viene aquí también a las vías muchas veces. Pues aquí tenemos a la gente joven que viene y que muchas veces también nos dicen cada cosa más sensata, que ya la quisiéramos muchos adultos poderlo decir. Ah, mira, ¿eres tú, Adela, la madre de Javier? ¿No? No, dice que Javier atrás no. ¿Eh? Bueno, aquí hoy se juntan familiares en esta gran familia. Estos somos pues, como una serie de estrellas que forman constelaciones que todas juntas. ¿Dice que sí? Y las constelaciones al final formamos un firmamento. Pues a ver, espérate. Adela, espérate por aquí. Javier, vente para acá. A ver, algo para Adela, que te está viendo. Adela, pues nada, que tenga paciencia, que está allí con el otro enano, en casa. Este todavía no puede salir. Y vamos enseguida para casa. De momento está aquí disfrutando Javier en las vías. Un saludo. Carlos, Adela, hola. Ahí, ahí. Uno se queda en casa, que un niño más... Muy pequeño todavía, tiene 2 años. ¿Dos años? No, uno. Todavía no cumplieron los dos, lo cumplen la semana que viene. Fíjate, Javier precisando. Claro, que todavía no ha cumplido los 2 años. Claro, claro. Ahí está. 5 años. ¿Y tú, Lola, cuántos años tienes? 5. ¿También tienes 5 años? Y ninguno de los dos queréis muro. Claro que no. Quieren vivir felices. No quieren vivir con un muro que les parta su barrio. Es lógico, ¿no? Yo creo que por toda esta gente, por todo su futuro, piensas que en 20 años tendrán 25. En 20 años tendrán 25 años. 10 años tendrán 15. Y qué menos que no tengan que pasar por aquí para ir al instituto, pasar por un muro, ¿eh? Y vivir en un barrio encerrados. Qué menos. Saludos, Mariluz. Hoy noche estar aquí en familia, en las vías, con los más pequeños, la gente más menuda. También hay visita de gente de Barcelona. Y fijaos cómo es la gente aquí, que está quitando hasta la cera. Hasta la cera de las velas la está quitando. No quieren dejar nada, fijaos, ¿eh? Esto lo digo porque el 7 de abril, cuando vinieron gente de Barcelona, como hoy, retiraron los contenedores, pues por el ayuntamiento, pues para que no los quemaran, o yo vete a saber qué, o sea, cosas impensables. Es decir, son gente que no conocen ni a la gente que les vota o que no les vota, pero que a la gente que les representa. Y fijaos aquí, después de todo, la gente recogiendo la acera, ya que cuando hubiese una festividad en el centro de Murcia, la gente dejar a las calles limpias, cuando hubiese una procesión, un desfile. Y aquí están indicando Paco que se deje que se enfríe un poco, para que con el momento que se enfríe, se quita con más. Son detalles, pero son detalles que cuentan, son detalles que hablan de cómo es la gente que está protestando aquí y a la que en numerosas ocasiones personas del gobierno, personas que han estado en el gobierno, o vinculadas al gobierno de Murcia, les han denominado a esta gente que está aquí protestando, que está recogiendo la cera del suelo, terroristas, les han dicho, ¿no? Entonces, fijaos que es todo lo contrario, es gente civilizada, adiós Javier, se nos van los Javier. Javier padre, Javier hijo, se va. Pues sí, sí, 250 días seguidos de protestas en Murcia. Hoy ha habido aquí, antes lo podéis haber visto en Facebook, YouTube y en Periscope. Va a saludar a su abuela Piedad, que es de Madrid. Ah, ¿tiene una abuela en Madrid, Lola? Hola, abuela de Madrid. Abuela Piedad. Abuela Piedad. Muy bien. Hola.
Oye, mándale besito. Que nos mande besito. ¿Qué está? Muy bien, muy bien. Aquí, claro, le están aquí diciendo que le envíe besico a la abuela de Madrid. Porque aquí, luego el Periscope, pues la familia lo comparte, bueno, en Facebook también, en YouTube. Si te has incorporado ahora, estamos 250 días seguidos. Fíjate cómo la gente ha puesto sus mensajes. Os lo dejo también para... ¿Queda más? Ah, pues venga. Aquí también, para si quieres hacer una fotografía, botón bajar volumen, sin soltar, botón inicio, 250 días de protestas. Ojo, estamos en el año 2018, 19 de mayo, hace 4 días, 7 años del 15M, y la gente que está en la calle, más de 200 días seguidos en Murcia, ¿eh? ¿Quién no lo iba a decir esto a la propia gente de Murcia? Pero es que cada martes, desde hace 6 años, cada martes, ya había un grupo de personas que se concentraba en las vías. Estamos peor que hace 7 años. ¿Qué hace la gente de España que no se echa a la calle? ¿Qué hace la gente de España que no se echa a la calle? Estamos peor que hace 7 años. Mucho, pero mucho, mucho peor. Bueno, igual con chocolate, ahora en un ratico estamos un poquito mejor, pero el país está fatal. A ver. Si no, la tensión baja. Espera, y aquí también, en este lado, ahora después lo mostraremos, también más carteles, ¿eh? Más mensajes para celebrar estos 250 días. Y por supuesto, ahí la pasarela, la policía y la gente... Hey. Claro. A ver, Juani, sujeta el micro mientras yo me tomo el chocolate y la cámara. Venga, a ver, venga. Señora, por favor, Juani, por favor. Venga, un poquito no entiendo, de no entiendo. Es que no Loli, soy de aquí, venga. Soy de fuera. ¿No? Sí. ¿Y has venido a la fiesta? Sí. Oye, a la pasar unos días. De los 250 no, no, una cosa. Exacto, exacto. He venido por los una dos. De las que nunca me habla, aquí a Periscope es Toñi, ¿eh? Sí. No me habla. Al Periscope no me habla. Conchi, es que Conchi. Pero dame, no, Conchi, no. Conchi. No, no, sí. A ver, Conchi, que, Conchi, por favor. No quiero que decir Conchi, quiere decir Conchi. No, no te enfoca, Conchi. No te enfoco, Conchi. ¿Qué quieres que diga? Háblanos. Que esto es una vergüenza. Que está aquí en primera línea todos los puñeteros días aquí, Conchi. Esto es un abuso de poder de los políticos. ¿Qué piensas de los 250 días? Que falta... A mí no me enfoque, a tú, a ti me enfoque. Te está oye, a un cámara no le puede hacer eso. A un cámara eso no se le puede hacer. Que falta... Yo estoy aquí, yo no estoy enfocando. Yo no me hago responsable, Está Loli a la cámara, Loli, ¿no? Vente por aquí, vente. Conchi, vente por aquí. Conchi, por favor, que van a pensar los espectadores. Vamos. Pero vente por aquí, no, no, vente para este lado. Le había preguntado, señora Conchi. No, no, vente para este lado. Si es que me escandila. Venga, espérate. No, no, no. No le bajes volumen a la radio. Tiene razón. Como tiene razón. Vamos. Bueno, Conchi, ¿qué pienso? ¿Qué piensas de lo que aquí vamos a seguir? Que aquí vamos a seguir el tiempo que haga falta. 200, 250 días más, lo que haga falta. Vamos a ver si consiguiéramos parar esto. Porque esto es un monstruo. Un sinsentido. Esto es un monstruo de eso. Y es una inseguridad y... Que no. Que pues lo último. Y partir la ciudad de Murcia en dos. No. Eso es un esto sinsentido. Se queda hecho un gueto y no. No, por eso vamos a luchar. A ver, un momento, que una última noticia. ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Pero qué pasa esta noche que huye todo el mundo?
esto qué pasa? Porque no quieren, ¿eh? Porque somos tan guapas. Háblale con la cámara, ¿no? Y dile que por la gente. Esta noche huye todo el mundo, no sé lo que está pasando. Ah, mira, ingeniería urbana han venido. Ingeniería urbana ha venido para quitar la cera que ha caído de la celebración de los 250 años. Sí, sí. Imágenes en directo. Vale. ¡Cesa! Ah, ¿quién lo ha llamado? ¿La poli? No, no, Susana, es que eso es peligroso. Es muy peligroso. Bueno, pero están esperando que se olvide para mí, ¿no? ¿Eh? Venir a limpiar tan pronto. No, es que eso es muy peligroso. Se estaba quitando. Es que ya sabe usted que no hay más cera que la que arde. Sí, totalmente. Y esa, esa no ha ardido del todo. Eso, bueno. Eso, Juaní, había que decirlo con la voz de María Esperá. ¿Sí? No hay más cera que la que arde. Arde. ¿Eh? A ver, Loli, vente, vente. Hasta mañana. Pues adiós. Bolsa mía, ¿sabes? La bolsa de la vida, pero la bueno, ¿dónde vamos? Que dice que venga para acá. Claro, para mostrarlo. Ah, vamos a demostrarlo. No, 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 tú aquí. Venga, Juani, habla. Juani, comenta lo que está pasando, a ver. ¿Qué está pasando? A ver, lo que está pasando es que hoy es el 250 días que estamos en las vías. Y los vecinos han creído conveniente hacer aquí un simulacro de que hemos hecho una cruz ahí. O sea, ha puesto carteles. Carteles reivindicando los 250 días y lo que no queremos que pase. Claro, las velas pues son de cera y la cera que no se quema. Entonces, como creemos que es peligroso, que ya lo estamos quitando para que no resbalen las motos ni nadie, se ha llamado a CETSA, Murcia Ciudad Sostenible. Y no sabemos si el operario que ha venido no lo sabe quitar, porque aquí un vecino. ¡Vamos, vamos! ¡Que no quede! Porque la cera está todavía caliente. Claro, hay que esperar. Por eso antes también Paco estaba comentando de esperar a que se enfríe. Claro. Y en el momento que se enfríe se quita. Bueno, antes los vecinos han estado quitando, han quitado muchísimo. Ya. Los propios agentes de aquí, de hecho ahí sigue Paco. Pero sí, es que somos la caña de España. Somos, o sea, la caña. Se viene, se protesta, se limpia las calles. Somos terroristas erradicados. Somos radicales, mira lo que hacemos, limpiamos las calles, ¿no? Lo limpiamos todo. Uno trabajando y 300 mirando. Como siempre pasa. El trabajo está muy mal, mira. La próxima vez ya hemos aprendido la lección. Se pondrán unos cartones y las velas encima. En el próximo aniversario. Esperemos que al 500 no lleguemos. Esperemos que no. Hoy es 250, mira los poli, qué careto, ahí todos mirando con unas caras. No sabemos si están admirando a quien los quita o los están castigando con la mirada. Aquí, para que esté conectando, está personal de limpieza y Paco, personal de protesta. Sí, este hombre es de lo más reivindicativo. Tenemos pero personal de protesta y personal de limpieza, cuidado, ¿eh? Sí. Que si no podrán decir, mira. Aquí todo el personal, no. Que no se nos caen los anillos. El que limpia no protesta y el que protesta, y el que no protesta limpia. Además limpia. Limpia. Ojo, aquí a cada uno lo suyo. Mira, aquí te pone Ignacio para. Ignacio, salud Ignacio. ¿Por qué las protestas? Pues las protestas es porque estamos celebrando 250 días seguidos en la calle. Ininterrumpidos. Hoy, desde el 12 de septiembre, porque están partiendo esta ciudad, Murcia, están partiendo con un muro. Y todos los días estamos en las vías. 250 días que no al muro. Ahí está, Sergio lleva más de 200 días conectado desde Costa Rica. Gracias, Sergio. Pero qué ilusión hace que te conteste la gente. ¿Cómo? ¿Qué dice Loli? Qué ilusión y qué gusto da de ver que te contesta la gente que te está escuchando y que te sigue apoyando a muchos kilómetros de aquí. Mira, Loli, ahora mismo, mira, con gusto te están diciendo. Sí, sí. Pues Sergio, te está hablando Loli, una de las vecinas de aquí también. Gracias, Sergio. Hola, guapos. Mi se acaba de conectar desde Osona, en Barcelona. Vaya. Y se llama de la parte de arriba, sí. Bastante lejos. Sí, y se sí. acaba de conectar y por eso nos está saludando. Hoy tenemos visita de gente de Barcelona, gente del Prat, sí, sí. gente de
de la propia Barcelona. Pero el despliegue policial mientras se limpia la velita. Sí, sí, aquí, ¿eh? 250 días, en serio, mira, mira. No, pero eso, sácalo, sácalo. Mira. Mira, mira, ahí voy. ¿Eh? ¿Lo ves? ¿Vale? Sí, sí, el liante está por aquí, Messi. Y ahí arriba puedes ver la pasarela que en Mamotreto para pasar al otro lado del muro, ¿eh? Y esta pasarela está construida sobre acequias. Debajo está hueco. Debajo está hueco, ¿sabes? Y todos los días tenemos aquí a los agentes de policía y al otro lado, en esta cruce de calles que ya la gente la ha denominado Plaza del Soterramiento, pues la gente, pasa que la gente se concentra aquí a partir de las 8 de la tarde. Van viniendo, posteriormente se corta la calle y ahora ya, pues, evidentemente a esta hora ya van quedando menos, ¿eh? Sí, Sergio lleva 220 por lo menos, desde el 13 de octubre. Sergio lleva conectándose a Periscope desde el 13 de octubre, desde Costa Rica, ¿eh? Y además compartiendo, comentando, dando corazones, todo. Y bueno, ya había visto a Loli la ilusión que comenta ella, que hace el comprobar que la gente apoya de tan lejos y además que responden, ¿no? Pero digo yo, el despliegue policial que hay ahora mismo para la limpieza de la calle es lo normal, ¿no? Es una cosa habitual. ¿No? Cuando la calle... Cuando se están limpiando, ¿no? Sí, hay que tener un despliegue policial de este tipo, con una formación, ahí al fondo de las vías también. Al otro lado hay muchísima policía también, ¿eh? Hay muchas más, no se aprecia, pero allí hay otros furgones y más policía. Y nada, ahora ya pues se ve que le están diciendo, habla con la policía, a ver si está bien limpio o tienen que seguir limpiando, no sé. Yo también entiendo que la policía aquí, en este caso, también se preocupa porque la acera puede quizás causar balones y entonces estarán preocupados también de que el personal de limpieza le diga, no, mira, ya está suficientemente limpio como para que no cause problema alguno, entiendo yo. Ahora, despliegue así en formación para mientras limpian, sí. Es así, es normal. Eso es, sí, porque además ahí... una furgoneta en un lado, otra en el otro. No creo que sea normal en cualquier otro caso, pero en este caso, como están aquí, sí que se están preocupando de que la calzada quede limpia para que no haya ningún accidente. Ahora, como dice, mira, aquí vamos a enfocar el tren que pasa en superficie, enviamos corazones al puñetero tren que pasa en superficie, así más de 90 trenes, más de 90 trenes al día, y la lucha ya lleva 30 años, ¿eh? 30 años de lucha para que las vías vayan por debajo, la gente circule por arriba y ahora le están poniendo un muro. Y aquí 250 días de lucha, y lo que estaba comentando Susana es, fijaos, pues que por qué tantísima presencia policial a un lado, al otro lado, e incluso ahora, pues, que, bueno, están limpiando, pero sí, ya estamos llegando a ese momento de la noche de las protestas de Murcia en la que hay más agentes que vecinos, ¿eh? Hay más agentes que gentes. Hoy aquí, pues bueno, ha venido una persona de limpieza que junto a multitud de vecinos, pues están dejando las calles bien limpias. ¿Qué hacen? ¿Por qué protestan? Marcan. Pues aquí se protesta 250 días seguidos, ¿eh? 250. Porque están poniendo un muro. Mira, eso que estás viendo ahí, un poquito oscuro, lo sé, pero eso, ese mamotreto metálico es una pasarela para atravesar al otro lado del muro, y están a puntito de partir la ciudad en dos. De no ser por las protestas, el muro ya estaría construido. De no ser por las protestas, el muro estaría construido, porque el 3 de octubre parte del muro fue derribado. El 3 de octubre pasado. Desde el 12 de septiembre están habiendo protestas en la calle, ¿sabes? Entonces, tú que te has enterado ahora por primera vez, antes también otra persona que se había enterado, Vicente creo que era, por primera vez, compartirlo, por lo que más queráis en vuestra vida. Esta gente está aquí, cada día, y apenas son visibles porque no son mostrados en los medios de comunicación de masas. Entonces, nos llegaron incluso a censurar aquí las retransmisiones, y al final lo que han logrado es que más de 1,5 millones de espectadores hayan visto ya esta revuelta de la huerta,
y que ahora estemos retransmitiendo en directo en YouTube, en Facebook y en Periscope simultáneamente. Pero pese a eso, hay que difundir, hay que compartir. Hasta luego, Lucía. Hay que compartir, hay que difundir, ¿eh? Porque toda difusión es poca. La dignidad de toda esta gente tiene que ser visible. Cuanto más se sepa esto, está claro que también se está enviando un mensaje al resto de los políticos corruptos de otros lugares. Se están diciendo, ojo, que salimos a la calle como en Murcia, porque hay que demostrarle a la gente, hay que demostrarle a la gente que se puede salir a la calle. Sí, Monserrate, cada día, creo que es Antonio Monserrate, ¿puede ser tu nombre? Cada día compartes, y además varias veces. Es muy de agradecer, es muy de agradecer, además. Forma parte de nuestra responsabilidad ciudadana. A mí cuando me dicen, ¿y tú por qué vienes aquí si tú vives en otro barrio al que no está afectado directamente por esto? Ah, Montserrat. Es que hay un Antonio Monserrate y digo, igual también eras tú. No, Montserrat. ¿Desde dónde te conectas, Montserrat? ¿Desde qué lugar? Pues, bueno, desde Vic. Muy bien, Montserrat. Pues ya, para la próxima me acordaré, hasta que se me olvide, pero bueno, me darás oportunidades, ¿no? Hola, ¿ya habéis quitado los carteles también de aquí? Los iba a mostrar. ¿Eh? Sí, ahora después, para despedirnos, lo mostramos, ¿eh? Sí, antes. Pero esto, la gente se acaba de conectar a muchas personas y... Sí, sí, Marscam, oye, comparte porque esto, sea de la ciudad que sea, por cierto, ¿desde dónde te estás conectando? Aquí se conecta gente desde Chile, México, Guatemala, desde Costa Rica, por supuesto, desde Estados Unidos, hay gente también que se nos ha conectado y que ha entrado con cierta asiduidad. Desde Los Ángeles, mira, desde Los Ángeles, California. Oye, pues, esto... Nosotros buscamos embajadores, personas que difunden esto en su entorno. Que dicen, oye, que sepas que en Murcia, un lugar de España, al otro lado del charco, lleva a la gente 250 días seguidos. Mira, grandes, menores, todos, la abuela con la nieta, Carmen con Lola, todos, seguidos, conectados para que no les partan su ciudad con un muro. Con un muro, desde la Plaza Orfila, va a que ve, desde el meo barrio, San Andreu, que hay una persona que se está conectando desde Los Ángeles, otra persona se está conectando desde mi barrio en Barcelona, San Andreu, y estamos comentando de que esto se difunda, se comparta. Bueno, aquí, Montserrat, cada persona ponemos un poquito, uno pone la presencia, que es fundamental. Claro, tú puedes preguntar lo que tú quieras. Que yo digo, si a ti te dicen cosas... Sí, claro, escrito, ¿no? Los corazones, los escritos, mira, ahora mismo me estaban agradeciendo que retransmitiéramos, otras personas desde Estados Unidos, desde Los Ángeles, estaban preguntando que por qué la gente está protestando. Sí, por eso me lo comenta, sí. Y va bien, va bien, que me recuerdes que... Estás ahí desde la Plaza Orfila. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que la gente responda? Toño, madre mía, estupendo. Y esto tan lejos que llega de todo el mundo que está... Que parece que estamos solos, pero no estamos solos. No, no estamos solos. A ver si cuando vean de verdad que esto es... Fuera, nos cerraran de verdad, nos ayudaran en cosas. Pidiendo auxilio y mandando cosas. Por eso aquí lo que hay que esperar es que esto no lo cierre. Y hay que seguir luchando y seguir mostrándolo, claro. Que la gente siga compartiendo, siga difundiendo. Claro. Bueno, pues aquí seguimos, en esta plaza de soterramiento. Recuérdame tu nombre. Zenaida.
Zenaida. Eso es, Zenaida. Me emociona cada noche la lucha. Mira, está diciendo aquí Domingo desde Barcelona que le emociona cada noche la lucha. Y que nos ayuden en todo lo que puedan, por favor, que no nos queremos quedar encerrados. Esto aquí sí que somos los verdaderos supervivientes y no esos de la tele. Esto sí que es sobrevivir 250 días seguidos, seguidos. Frío, calor, tormenta, con todo. Se empezó en verano, se siguió en otoño, en invierno y ahora la primavera. Y lo que nos queda, si no cumplen, si nos encierran aquí, lo que nos queda. Porque aquí no queremos estar encerrados, sin poder salir para el centro. Y las familias partidas, ir a comprar al otro lado, ir a visitar a los amigos, a las amistades. Así es. A los nietos que los tiene al otro lado, los hijos, las hijas, así todo. Ir al colegio, al instituto. Pasear, luego ya salir a la calle y ver un muro. Es que eso es... Pero un muro en medio de la ciudad. Que no es decir que te lo pone... Que un muro es un muro, donde te lo ponga. Pero si está afuera así de un campo, que dices tú, pues si no voy para el campo, no voy para el campo. Es decir, porque los muros ya no pueden existir. Es una cosa que ya no deben estar en ningún sitio. ¿Eh? Y ahora están poniendo muros por todos los sitios, y más por medio de ciudades, separando a gente y todo, pero ¿tú crees que eso es normal? Madre mía. Necesitamos mucha ayuda, mucha, de todas las clases. Pues desde aquí pedimos a la gente que comparta. Mucha ayuda. Que comparta, que difunda, para que esto se vea, esto se sepa, que en España, en Murcia, año 2018, están partiendo una ciudad con un muro. Están partiendo no solamente la ciudad, están partiendo vidas, están partiendo familias, gente que lleva toda su vida luchando por tener una casa y ahora resulta que enfrente de su casa están poniendo muros, están trayendo la cárcel a su barrio. Trayendo la cárcel a su barrio. Así, es que así. ¿Sí o no? Claro que es. Yo, por ejemplo, de aquí no me puedo mover de este barrio ya. Ya no puedo ir yo para el centro de la ciudad porque ni puedo subir escaleras, ni los carricoches con mis nietos, ni nada. Entonces ya aquí, cuando tengo ahí el jardín a un kilómetro o menos, será menos. Pues Zenaida, que sepas que hay muchísima gente, como por ejemplo mí, que está ahí, Montserrat, Sergio, Inma, es que me dejaría a tantas personas, es muy injusto, pero que están todos los días compartiendo, Nuria, gente de Cantabria, de Galicia, de Cataluña, de Valencia, de Madrid, gente de fuera de España, y están compartiendo porque saben que los medios de comunicación masivos nada dicen, ellas la están compartiendo y difundiendo, y es impresionante. Mira, Jordi Rius, por ejemplo, Jordi, que ahora nos está saludando, en una retransmisión, mientras estaban poniendo la pasarela, que hice en directo en la casa de Loli a las 3 de la noche, estaba Jordi de Cataluña conectado. ¿Sabes? Gente de aquí en Murcia estaba durmiendo y Jordi estaba ahí despierto y conectado y compartiendo que estaban poniendo la pasarela de madrugada. Fíjate tú, la gente, la gente de fuera de Murcia, cómo también lucha, comparte y nos acompaña en momentos tan duros como ese. Por eso te digo que parece que no, pero necesitamos mucha clase de ayuda entre todos, cada uno a su manera, y que esto se sepa por ahí, por todos los sitios donde está sabiendo. Que no nos pueden dejar aquí encerradas, pero encerradas por completo. Sí. A ver, mira, aquí comenta a mí que en TV3 ha salido, ha tenido más difusión en Cataluña, vinieron de Cataluña Radio, en la TV3, en el programa Preguntas Frecuentes, hicieron un reportaje. Se supone también que el próximo lunes a las 9:30 van a emitir, no sabemos cuántos minutos ni cómo será, en el intermedio. En la Sexta. Ah, sí. El próximo lunes, no lo sabemos, lo que van a decir. Pero eso de Wyoming. Sí, cuando vinieron aquí, que vinieron hace ya más de 15 días. Vamos a ver al final lo que van diciendo. Pero claro, pero es que esto además merecería, aunque sea una mención de 10 segundos en los informativos de y continúan las protestas en Murcia contra el muro que está partiendo la ciudad, por ejemplo, y luego continúa con la noticia, porque es que esto... No, pero no lo mientan. Nada, aunque sean 5 segundos. Sí, no nos mientan para nada, como no existiéramos, igual. Mira, aquí Montserrat está diciendo que ojalá se salieran más murcianos a la calle, ojalá, claro, ojalá. Claro.
Claro. Dice, mira, Domingo dice que en la Sexta ya lo han anunciado hoy. ¿Sí? Sí, que el lunes hablarán de este tema. Pero claro, fíjate, ya hicieron un reportaje en la Sexta columna hace un montón de meses, sí. Pero es que la lucha sigue, es que sí. Esto cada día hay que... Sí, pero la lucha sigue y es una lucha cada vez más fuerte y cada vez más fuerte en el sentido de que se va abriendo más para todo el mundo, ¿no? Y fuera de España y en todos los sitios. Pero el gobierno como que no asistimos, no nos oye y siguen con el trabajo. Y nos vamos a levantar una mañana y va a estar ahí esos partidos completamente y ya está. Y aquí no hemos quedado con eso. Porque es lo que vemos nosotras, es lo que vemos. Así es. Pues... De momento es lo momento. Que vemos. Pero oye, si no hubiera lucha... No, ya. Ya habría muro, ¿eh? No, ya, por supuesto. Pero quiero decir que ellos no oyen, no escuchan y no hacen caso de nada y no sé. Y no sabemos ya lo que vamos a hacer. Nada más que esto es injusto y es una cosa tercermundista y una cosa que hasta que no la veamos no, nos creemos que es un sueño, es una pesadilla. No, yo me creo que es una pesadilla. Mucha gente no se lo cree. Hasta que no lo vea, mucha gente no se lo cree. Yo me creo que es una pesadilla porque me creo imposible que vayan a hacer eso. Pero en fin, vamos para adelante. Bueno, vamos a ver. ¿Eh? ¿Te lleva? A mí sí, ahora después... Un vecino de aquí me llevará. Mira, te están mandando un montón de corazones, Lola. Alegría. Mira, Lola. Mira, espérate. Agarra el micro. Espera. Espera, que voy a cambiar la cámara para que no os pueda ver. Cecilio, está el mural ahí en el suelo. Por si quieres hacer tu texto, la ahora lo pongo, sí. Mira, espérate. Ponte para allá. Mira. Podéis decirle a Lola lo que queráis, que ella ahí lo puede ver. Mira, esos corazones te lo están enviando a ti, Lola. ¿Qué? Esos corazones, ¿lo ves? Dile que sí. No quieren muro. Son para ti, mira. No quiero muro. Mira, te están diciendo precioso, te están mandando, te están mandando besos. Espérate, abuelita. Está aquí la abuelita. Que ya vea, mira, guapa, te mandan besos. Hola, Lola. Bonita, más besicos, más corazones. Para ti, por luchadora. ¿Has visto? Te lo están enviando desde Barcelona. Venga, a ver lo que ella dice. Desde Costa Rica. ¿No? A ver lo que tú dices del muro. A ver lo que tú dices. Y le quiero una Murcia libre sin muro. Murcia libre sin muro. No. Eso no voy a decir. No, vamos a ver. ¿Qué que cada una, cada persona, vamos a ver. Vamos a ver. La abuela. Vamos a ver. La abuela está aquí. Espérate. Pero que ella diga lo que quiera. Agarra el micro. Claro. No quiero muro. Pero dilo otra vez para que lo sepan bien claro. No quiero muro. Quiero llegar a mi jardín andando. Quiero llegar a mi jardín agrando. Esto ya es mensaje de Cenarita, que está aquí influyendo, están aquí ahí. ¿Tú sabes? Qué eres. ¿Eh? ¿Pero tú no quieres muro? Yo no quiero. Sí, eso, la empieza a hablar, habla más cosas más bonitas. Pero claro, sí que no hay que darle follón, que digan lo que consiguen. Ya, cariño, nos vamos. Venga, muchísimas gracias a todos los que nos siguen y a Cecilio. Venga, Carmen. Hasta luego, Lola. Hasta luego. Ay, claro que sí, si a los críos, a las crías tampoco hay que decirle que digan cositas, si lo dicen. A ver, mientras la policía marcha, no marcha... Mirad, aquí, para quienes os habéis conectado recientemente. ¿Verdad? Sí, ahora pasarán la factura, ¿no? De traer el personal de limpieza, a lo mejor. Mira, aquí tenemos mensaje. Esto estaba antes puesto aquí en la pared y la gente ha ido escribiendo los mensajes que ha ido considerando. No al ave sin soterramiento. Vamos a ver si se pueden leer bien. Ahí tenéis los mensajes de este 250
días seguidos de protesta. ...250 días, ¿eh? Es que se dice muy pronto, ¿eh? Pero es agotador salir a la calle tantísimos días de forma continuada, sin descanso, sábados, domingos, festivos, Nochebuena, Nochevieja, Reyes, todos los días aquí en las vías. Fijaos. Comenta Monserrat que a veces se pierde la señal. Va bien saberlo, ¿eh? Va bien también que lo vais comentando, los problemas técnicos que podrá haber. Ahí Fina, que estaba hace un ratico aquí retransmitiendo y ahora viendo esta parte final de Periscope, Facebook y YouTube. Este 250 días, ducentésimo, quincuagésimo día seguido. Ahora se nos conecta Loli, cuñada de Fina. Pues nos vamos a despedir con esta imagen, ¿vale? Nos vamos a despedir con esta imagen. Mañana, 251. Puedes enviar un tuit con una imagen que tú hagas. Me puedes citar, Cecilio Ocea, hashtag Murcia Libre de Muros, por ejemplo, con una frase de apoyo a la gente y con un dibujo, un cartel o si tienes una pegatina, la pones en algún sitio, en tu ciudad, y envías la fotografía, por ejemplo, como digo, en un tuit. Y luego, si haces una publicación en Facebook, pues luego envías de alguna manera también el enlace a esa publicación, que vamos a hacer un mural con todos los mensajes que vayáis publicando, para que la gente de aquí vea de un golpe, pues la gente que habitualmente pues no frecuenta Twitter, no frecuenta Facebook u otras redes sociales, pues para que vea el apoyo. Entonces, ya sea en Instagram, en Facebook, en Twitter, publicáis una fotografía con vuestro apoyo a la gente de Murcia y aquí lo vamos a compartir. ¿De acuerdo? Pues mañana continuamos, porque esto no va a parar, no tiene pinta de que pare, y menos un domingo, ¿eh? El agradecimiento es absoluto, el agradecimiento a quienes estáis ahí, que ahora os veo y que hace un rato estabais aquí, a quienes estáis ahí y que no podéis estar aquí. Y bueno, y antes de despedir, a ver, ¿qué? Vamos a ver, pero, Jesús, ¿qué te están diciendo la gente? No, cuéntame, ¿qué te están diciendo la gente? No, pero ¿qué pasa? Sí. Y aquí estoy causando risa. ¿Qué te está diciendo la gente? No lo sé, pero bueno. ¿Esta gente quiere muro? ¿Quiere muro esta gente? No puede, está bien. Se ha quedado ahí.
¿Quieres muro? Sí. ¿Quieres muro? Sí. ¿No? No, no. Ah. Muro no. Y digo, mira que se te han dicho que quieren muro. ¿Eh? No, muro no. Mira, mira. Mm. Mm. Luego, ahora hablaré yo, a ver qué están diciendo, a ver qué están contando. A ver qué están diciendo. Sí. Sí, ahora hablaré yo, a ver qué pasa. Sí, 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 sí. Sí. Ahora vamos a ver aquí qué están diciéndole a mi hermano. ¿Dónde nos vemos todos los días? ¿Dónde nos vemos todos los días? ¿Dónde? Mira. A las vías. ¿Y tú quieres muro? No. No, mira, que no, que no, que no queremos. No, no queremos muro, Jerusico. Bueno, vamos a ver qué te están contando, vamos a ver, ¿eh? Sí, sí, sí. No, 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 si es que no sé lo que habrá pasado aquí a este cachondeo mientras yo estaba despidiendo la conexión, que están aquí, que le ha entrado la risa floja a mi hermano, y ya, pues mira, está ahí que no para, No sabemos aquí lo que... Y están aquí detrás, Que sí, sí, mira, mira. Ahí, ahí. Ahí están, ahí están. Ahí están los responsables, Por aquí está... haciendo reír aquí a Jesús, Sí, sí, un cachondeo hay aquí, por estos 250 días. Míralo, que... Bueno, pues estaba despidiendo, pero que vierais Rosa, saludos. Bueno, que vaya cachondeo, tiene aquí mi hermano, que le ha entrado la risa floja, porque yo que sé lo que estarán diciendo aquí detrás. Pues esto... Si te conectas ahora, que sepas, que cuente qué pasó, sí, ahora, 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 a ver, como dice José Enrique, 250 días, 250 días de protesta, seguidos, no es que diga, es que se está celebrando el aniversario de los 250, no, 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 es que ayer era el 249, el otro el 248, mañana otra vez a la calle el 251, son seguidos. Seguidos. Tú intenta recordar dónde estaba a las 8 de la tarde el 3 de febrero, el 4 de marzo, el 7 de diciembre, el 12 de octubre, el 15 de enero, el 4 de abril, el 7 de mayo, el 13 de septiembre. Pues la gente estaba en las vías, aquí, en la calle, en la plaza del soterramiento, para una Murcia libre de muros, todos los días. Tú selecciona un día al azar, el que tú quieras. Del 12 de septiembre para acá, es que tú quieras, da igual. Y, o intenta recordar, ah, pues mira, yo estaba celebrando un cumpleaños, tal, tal. Pues, pues no, pues aquí la gente en las vías, ¿sabes? En las vías, ahí, como dice Loli, 250 días de dignidad. Y Sergio, 200, más de 220 días, ¿eh? O por lo menos 220 días, desde 13 de octubre, desde Costa Rica, ¿eh? O sea que también, ojo, no solamente que, claro, no vamos a decir a Sergio que venga para acá, a las vías, físicamente, pero que desde Costa Rica se esté conectando 220 días. Pues imagínate. Claro, yo insisto, lo voy recordando, porque es un paradigma clarísimo. Es un paradigma clarísimo. Inma, que está en Alicante, pero que ella es de aquí, del barrio, una de las mujeres de las vías. Y que, pues también, siempre que puede, de las primeras veces... Y llevará también más de 200 días. Día cuando puede, claro, está Alicante, que está aquí al lado. Hoy, Rosa, hay gente de Barcelona. Ha venido Liante, ha venido Fina, Juanjo, Sex, Ana, Aneta. Ha venido mucha gente de Barcelona. Lo puedes ver al principio. Porque van a realizar aquí un concierto electrónica contra el muro. Unas sesiones de música y con varios DJs. El 14 de junio, y entonces han venido para acá, pues para los preparativos, para dar a conocer el evento, y ya, pues algunas personas de ellas, es la tercera vez que vienen, un poco más de un mes, A ver si vienes tú, y también hoy va a venir Marta, otra persona de Barcelona, bueno, que está en Murcia, pero que no se ha podido acercar a las vías, van a estar hasta el lunes, a ver si viene. Hay que venir, o sea, las personas tenemos que decir luego... Podemos contar en nuestra biografía que hemos estado en esta plaza de soterramiento, en esta revuelta de la huerta. O sea, en serio, no digo que vengáis en verano, que esto hace un calor espantoso, podría aprovechar de venir antes, pero vamos, que si no, si, aunque sea verano, se recibirá de manera no calurosa, porque
no vamos a sumar calor al calor, pero sí de manera tan fresca como se está aquí celebrando todos y cada uno de los días. ¿Tenéis tren directo? Oye, pues para Barcelona sí, hay un talgo, ¿eh? Para Barcelona hay talgo. Y yo posiblemente vaya a Barcelona dentro de poco también, ¿eh? Posiblemente vaya dentro de poco a Barcelona. Estoy haciendo lo posible para un tema ya personal, pero sí. ¿Tenéis playa? Sí, aquí Murcia es un valle, montañas y montañas y el río en medio. Y al atravesar una de las cordilleras, la cordillera del sur, pues ahí hay playa. Ahí hay playa. Una playa no es muy recomendable, el Mar Menor está muy contaminado y por eso la gente está protestando. Otra playa es muy recomendable, Mazarrón, Águilas, que ya dan al Mediterráneo y que son playas bastante bonitas y muy frecuentadas también por gente del norte de España. Pues Rosa, me alegro de verte antes de desconectar, de poderte saludar. Y bueno, ya sabéis, a ver si esto le dais también, aparte del Periscope, compartís el canal de YouTube y la página de Facebook. Y así esto cada vez tiene más difusión. Bueno, pues una abrazada, un abrazo y nos vemos mañana. Fins demà. Una abrazada a tothom, un abrazo. Murcia no se parte, Murcia se comparte. Adiós.